Sí, yo estaba en el segundo piso de Blockbuster. Estaba pagando. Y simplemente sonó una bomba. O sea, sonó un golpe muy fuerte y el piso como que sentimos como que se subía. Y habíamos 8 personas allá arriba y ya. Pues no, después de eso, como que llegaron los bomberos, se cerró la parte de la escalera, quedó toda bloqueada y tuvimos que bajarnos por la ventana. Viene una camioneta Prado blindada de placas 592 a recogerlo. Todo parece indicar, pero no tenemos confirmación, que se trata de las FARC. Pero no tenemos confirmación. Sin embargo, es parte de su plan, es parte de su esquema y parte de su estrategia. Fue una bomba de cerca de 5 a 10 kilos de pentonita. Pentonita es un explosivo bastante poderoso y vamos a hacer las investigaciones del caso. Vamos a ofrecer una recompensa hasta de 100 millones de pesos para cualquier persona que nos dé algún tipo de información que nos lleve a los responsables.